Hoy hablaremos de un reconocido sitio que con el esfuerzo de sus propietarios se ha convertido en un atractivo turístico para la Provincia Verde. A través de este segmento, la Prefectura de Esmeraldas busca reactivar el turismo. Por eso hoy visitaremos Aquapark, un reconocido parque de diversiones ubicado en el corazón del Cantón Atacames. Gracias a una invitación y la confianza que inspira la gestión que viene desempeñando Roberta y Diego Zambrano, Iván Porras nos invitó a dar a conocer cómo a través de deliciosos platos típicos se promociona el buen nombre de Esmeraldas hacia los visitantes. Les mostramos un poco de lo que tenemos acá también en nuestra gastronomía. Tenemos diversidad de platos, diversidad en mariscos. Vamos a preparar hoy un filete de picudo en salsa de marisco. Así que amigos, alisten su canalete. En medio del recorrido y tras haber hablado de cómo la Prefectura de Esmeraldas ha logrado intervenir y asfaltar varias vías del Cantón Atacames, Iván nos relata cómo este lugar mágico se enfoca en brindar diversión a grandes y chicos. Como muchos de ustedes conocen, les ofrecemos diversión en agua dulce, variedad de piscinas, todas ellas tematizadas. Piscinas, toboganes, dinosaurios, figuras de acción y otras atracciones fueron parte del recorrido, donde logramos notar que el sentimiento de ser esmeraldeño es algo que se lleva en el corazón y motiva a muchas personas a realizar las cosas bien. Por lo que fue el mismo Iván que aprovechó este espacio creado por la Prefectura de Esmeraldas como un apoyo a esos grandes emprendedores, para que haga una cordial invitación a quienes aún no conocen Aquapark. Les recordamos, para las personas que vienen de fuera y desean descansar en la noche, contamos también con servicio de hospedaje. Y bueno, agradecido siempre con la Prefectura de Esmeraldas, ya que con estos espacios que nos dan para promocionar el sector turístico, pues nos ayuda a reactivarnos económicamente y así seguir nuestra actividad normal. Así es Atacames, tierra de hermosos paisajes, productiva y llena de muchas otras rutas turísticas. ¡Hasta la próxima!